Muy buenas, mi gente bella y gozo de internet. Les habla Ignasi con otro video más para el canal. Con otro video más para ustedes. El día de hoy, aprovechando que estoy haciendo varias video reacciones. Hacía rato que no reaccionábamos a Guille, que para mí es una. Igual que el Indio, Maradona, Messi. Es el top 5. Bueno, yo creo que puede ser top 7 porque está René Lavand, Facundo Cabral. Bueno, es un top que tengo de figuras argentinas que me parecen impresionantes. Y Guille para mí es uno de ellos. Sin duda. Él, bueno, marico, ya se lo he dicho muchas veces. El día de hoy vamos a reaccionar a Guille Aquino y Netflix. What the fuck? What the fuck? ¿Será parte del título? Ah, no, pero es que dice Netflix. What the what? Bueno, dice no, no miren arriba. Este video lo quería ver, como siempre, todo lo que saca Guille, necesito verlo. Dije, vamos a esperar a hacerle una reacción. ¿Ok? Antes de seguir con el video también, quiero agradecer a toda la gente que me apoya en Patreon. Bueno, ustedes saben cuáles son las condiciones, no, la realidad del canal. Así que a todas esas personas que me apoyan en Patreon, agradecido infinitamente. De verdad, agradecido infinitamente. Así que para no hacer más largo la intro del video, porque todo el mundo se queja. Altos pelotudos todos, ¿no? Vamos a darle go al video. Guille Aquino, Netflix, no mires, no miren arriba. No miren arriba, creo que es una película de Netflix, una serie, no me acuerdo. Ah, no, es la de los, de la de, ah, ya sé cuál es. De por sí no terminé de ver igual porque me parece, no sé, no me gustó. Pero es interesante porque se hizo muy viral muy rápido. Del meteorito, que los carajitos de la universidad, eso. Yo no sé, marico, mis gustos son distintos y yo respeto los de ustedes. Pero soy muy sincero. Así que go al video. Marico, qué lindo lugar, weón, puta madre. Chicos, perdón. Hay como algo muy, muy raro en el cielo. Ah, jódeme que le vuelvo a... Marico, coño de la madre. Que tú al verlo ya sabes que la vaina está buena. Al verlo. No, ya arrancó con la pirotecnia. No. Empastilla el perro. Es más bien como una piedra gigante que viene del espacio exterior directo hacia nosotros a gran velocidad. Ah, sí. Vos decís el meteorito que va a chocar contra la Tierra y que va a destruir a todo el planeta. ¿El qué? El meteorito, dice. Salió en todos lados. Ok, ¿de qué carajo me están hablando? Nada, mi amor, una boludez. Unos científicos de la Universidad de Michigan descubrieron un meteorito de 5 a 10 kilómetros de largo que se dirige directo hacia la Tierra a una velocidad simétrica de 31.689,7 metros por segundo y que va a colisionar contra el planeta y nos va a matar a todos. Chicos, ¿cómo está el Shintoni? No, excelente, Lu. Terrible, mortal. Pega como meteorito esto, ¿eh? Te morís. Ok, para, ustedes me están diciendo que anunciaron oficialmente la extinción de la humanidad, la vida planetaria y que todo lo que somos y conocemos va a dejar de existir. Bueno, tampoco es el fin del mundo. Es que es exactamente eso. Sí, igual tranqui, todavía falta. Onda miles de millones de años. Un poco menos. Definí menos. 6 meses, 14 días y 9 horas. ¿Vos me estás jodiendo? ¿Nos quedan 6 meses de vida? ¿Cómo sabías esto y no me lo dijiste? ¿Ves que no me escuchás? Hoy a la tarde te lo dije. ¿En serio? ¿En qué momento me diste esta información de vital importancia histórica? Te dije antes de que salgas. Por favor, comprá pan, mayonesa, tomates cherry, que a las 9 llegan los invitados y en 6 meses llega el apocalipsis. ¿En serio pensé que estabas hablando de tu primo el trapero? El apoca. Pará, vayamos a lo importante. ¿Los tomates cherry los compraste sí o no? Me los olvidé. Listo, se arruinó la ensalada. Ah, esto es una tragedia. Arrancamos el año para el carajo. Pero a ver, ¿la gente sabe que se termina el mundo? Pero por supuesto, Guille, ya es trending topic a nivel mundial. ¿Y qué están haciendo? Y más que nada memes. Ah, yo ya me bajé el pack de stickers. Paren, ¿escucharon la cumbia del meteorito? Pará, ¿existe la cumbia del meteorito? Marisco, no es por nada, les voy a pedir muy mil disculpas, pero a mí no me gusta la cumbia, weón.
en ningún país, ni en ningún país, ni en Colombia, ni en Venezuela. Todas las cumbias son distintas, pero siento que son lo mismo en todos lados igual. Mi sobrina en el cumpleaños de 15 entra con este tema. ¿Sabías? Qué creativo que es el pueblo argentino. En la adversidad sale lo mejor de nosotros. ¡Ah, Dios mío! No, 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 Guille, de la mesa ni religión ni política, porfa. ¿Cómo tener el fin del mundo en paz? ¡Ah, yo sabía que no iba a ver a Messi campeón del mundo! Estás haciendo una escena. ¡Ah, por qué desperdicié mi vida viendo tantas películas de Adam Sandler! ¡Eso es el único! ¡Marico! Adam Sandler es lo máximo. Se va a morir, ¿eh? Si vibras alto, no te hace nada. Ok, a ver, ¿cuál es nuestro plan? ¿Qué vamos a hacer nosotros ya mismo, ahora? Bueno, yo ya me compré el último iPhone en 18 cuotas. Con garantía extendida a 2 años. Ah, boluda, le hiciste re bien. Yo voy a estirar el saldo negativo de la sube hasta morir. Sí, literalmente. Yo estoy haciendo un test online para ver qué tipo de meteorito soy. Ok, ¿a nadie acá le preocupa el inminente e inevitable exterminio masivo de nuestra especie? A mí lo que me preocupa es el seguro del coche. ¿En serio? O sea, granizo nos cubre seguro, pero meteorito no sé. Sí, para mí vas a tener que pasar destrucción total y ya. Para mí esto nos unir como sociedad. ¿De esta? Vamos a salir mejores. Es que no vamos a salir ni mejores ni peores, no vamos a salir. Este meteorito te cierra la grieta, ¿eh? Sí, y con nosotros adentro. Chicos, ¿ustedes ya se bajaron la app para circular en la vía pública bajo el meteorito? ¿Para hay una app para circular en la vía pública? Sí, la app Apocalipsis. Quédate a morir en casa. Sí, seguro, ya colapsó. Chicos, son las 22. Es la hora de aplaudir a los astrónomos. ¡Son héroes! Ok, están en un shock negacionista importantísimo. A ver, Guille, es diciembre en Argentina. Esto es un quilombo. ¿Vos te crees que tenemos tiempo para preocuparnos por el fin del mundo? Si tanto te jode, el martes hay una marcha en contra del meteorito por el ajuste. Hay una marcha en contra del meteorito, marico, que es impresionante, weón, puta madre. No, está buenísimo. Bien, es una locura cómo subió el riesgo mundo. ¿Qué? Dicen que va a caer acá en Sudamérica. Ah, es un meteorito de los organismos de crédito internacionales. Las inmobiliarias ya están vendiendo monoambientes en Palermo Cráter. Ah, eso sí que va a ser un boom inmobiliario. Ya está lleno de cervecerías artesanales. Ah, y seguro que también te matan con los precios, ¿no? Inventaron una nueva birra y todo. ¿Y cómo se llama? La Meteoripa. ¿Y gusto a qué tiene? A desesperación. Y amarga es. Ojo, capaz zafamos, ¿eh? Hay que ver dónde cae. En Nordelta ya armaron una cúpula de acero. Dale, no pudieron con los carpinchos, van a poder con el meteorito. Dale. Yo le escribí a Santi Maratea para que frene el meteorito, pero me clavó el visto. Bueno, si no lo frena él, no lo frena nadie. Chicos, aprovechen ahora para mandar los saludos de fin de año, que después baja el meteorito y se satura las líneas. Perdón, ¿nos podemos enfocar en el meteorito en sí? ¿Por qué meteorito? ¿Por qué no la meteorita? ¿En serio nos vamos a meter en eso? Ahora. Tal vez es un cuerpo astral disidente. Quiero decir, no me parece el momento para discutir con qué pronombre se autopercibe el meteorito o la meteorita. Claro, para vos solo hay planetas o estrellas, ¿no? Mm. Es un sistema solar binario. ¿Qué estás yendo a clases de ESI en el planetario? Es muy de Mercurio retrógrado lo tuyo. A ver, chicos, el universo no tiene genitales, género ni orientación sexual. Dice, el universo está hipersexualizado. Pensalo, está Urano. Los agujeros negros. Ok, estamos atravesando la barrera del progresismo. Júpiter tiene una luna que se llama Tetis. Saturno usa anillos, por ejemplo. Ok, tampoco es un debate para ver quién tiene el telescopio más grande. ¿Lo vas a jugar? A ver, estamos segmentando al pedo. El meteorito no segrega. Va a matar a todos sin importar si son hombres, mujeres o animales. Ah, no, con los animales ¿Vos no. ¿Vos eso justo lo que te ofende? ¿De verdad? ¿Y si es un meteorito especista? ¿Pero qué vivís? ¿En la vía ovo láctea vegetariana? Ya mismo lo estoy cancelando en Twitter. ¿En serio no creo que sirva cancelar al meteorito en las redes sociales? ¿Por qué no? Si quiere que lo perdonemos, que se deconstruya y entre en piezas a la atmósfera. El meteorito se va a caer. No, que se va a caer seguro. Se va a caer. Eso... Sabelo. Perdón, pero para mí esto se resuelve poniendo orden. Explícame cómo se resuelve el fin del mundo poniendo orden. Fácil, el meteorito, bala. No vas a frenar a un meteorito a palazos. Ah, lo vas a frenar con la educación. Dice, ¿es él o nosotros? Pa, meteorito. Ponete del lado de la víctima. Soy un garantista interestelar. Por una vez en la vida. ¿De verdad? ¿Sabes lo que pasa? A este meteorito lo perdonás y mañana te hace una salidera, una estrella fugaz. ¿Vos te pegaban de chico con la revista muy... interesante? Estos entran y salen de la órbita terrestre como quieren. Y lamentablemente hoy por hoy el cosmos es una puerta giratoria. Ok, entonces por un meteorito asesino vamos a estigmatizar a toda una galaxia. ¿Y si son todos iguales? Yo veo a uno y me cruzo. Guille, el planeta Tierra es propiedad privada. No puede venir cualquier piedra del espacio exterior a sacarnos el laburo. ¿Pero qué laburo nos va a sacar un meteorito? ¿Y el de destruir este planeta, Guille? ¿O me vas a decir que hace años que estamos regando las plantas con agrotóxicos al pedo? A este mundo se lo destruye trabajando. ¿Qué te crees? ¿Que a la Tierra se le hace mierda levantándose a la una del mediodía? Ya a las 7 de la mañana ya estoy tirando plástico en la costanera. Ok, ¿en serio estamos inventando la meteoritocracia? Chicos, a mí se me fueron las ganas de festejar. No, se cortó la onda. Gracias, Guille. Ah, ok, estoy arruinando el fin de año y el fin del mundo. Es que, Guille, este es el mejor fin de año de la historia. ¿Pero cómo puede ser el mejor fin de año si es el último? Justamente, pensalo. No hay que hacer nada, cero presión. No tenés que empezar la dieta, no tenés que empezar el gimnasio, no tenés que tratar de ser mejor persona, no tenés que hacer ninguna de esas promesas de mierda que nunca vas a cumplir, no tenés que proyectar nada a futuro. No hay compromisos, no hay falsas expectativas, no hay esperanza de que nada vaya a cambiar. Te
chupa un huevo el país, el mundo, la ecología, el dólar, Instagram, TikTok, el trabajo, la familia y toda esa carga social asfixiante que nos arruina la vida todos los 31 de diciembre. Arrancar el 2022 sabiendo que se termina el mundo es un golazo. Ok, es el mejor fin de año, posta. Bueno, al fin caíste, cabeza de meteorito. ¿Brindamos? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y feliz fin del mundo para ustedes también. We discovered a very large comet. It's headed directly towards Earth. Oh, good for you. It's real and it's coming. There it is! Can you see it? I can't! My head is in a bag! Mierda, marico, esto está muy bueno, weón. Marico, que el sketch sea una... Marisco, esto es otro nivel. Y está, ya se está metiendo en otro nivel, weón. Marisco, no, esto está demasiado. Es que, marico, no es por nada, pero... De verdad que se merece todo lo que le pasa porque de verdad que hace un trabajo impresionante. Él, su grupo, todos, weón. De verdad que sí. Me alegra demasiado eso. Está muy bueno, marico. Bueno, todo el contenido de Guille me gusta. Sin lugar a duda. Para mí es otro nivel, weón. De verdad que para mí es otro fucking nivel. Si les gustó el video, chicos, suscríbanse. Y un like es gratis. Nunca está de más. Así que con este video, en hacia acá, les mando un super hiper mega beso y abrazo. Pórtense mal para que las cosas les salgan bien. En hacia aquí se despide. Espectacular video, nuevamente.